estamos aquí en Buskowski. ¿Qué Buskowski? Estamos aquí en Boulevard Gálvez y Mitre, en esta esquina tradicional de Santa Fe, compartiendo lo que es en este caso un desayuno. Yo te diría un desayuno y algo más que nos han preparado los amigos y en especial Gonzalo Velázquez, una de las personas que está aquí encargada de Buskowski. ¿Cómo andas, Gonzalo? Todo bien, Maxi, todo bien. Gracias por recibirnos. No, agradecido de tu visita y bueno, esperemos que podamos disfrutar de este desayuno. Yo te digo la verdad, esto es desayuno y algo más. Sí. Tratamos justamente de que la gente se vaya muy conforme acá con lo que vaya a consumir. A ver, si uno siempre arranca y cuando arranca es, ¿por qué Buskowski? ¿Qué es Buskowski? ¿Por qué? Para que la gente conozca y sepa de cuando venga a comer aquí. Sí, es lo que la mayoría se pregunta. Bueno, Buskowski es un escritor nacido en Alemania, que vivió en Estados Unidos, con una vida un poco tormentosa, por así decirlo, muy relacionado con el alcohol. Ese fue uno de los puntos principales por el cual lleva el nombre el bar. Queríamos tener eso, ese público también que le gusta tomar una cerveza, que le gusta tomarse un trago. Así que bueno, lo hemos ido logrando con el paso del tiempo. Así que más que nada por eso nace Buskowski, desde agosto del año pasado que estamos. Y bueno, la gente nos ha dado una oportunidad y estamos muy contentos. ¿A partir de qué hora hasta qué hora están abiertos? Mirá, nosotros estamos todos los días, de lunes a lunes. Estamos desde las 8 de la mañana y hasta que se vaya el último hasta cliente. Hasta que la vela no arda, digamos. Sí, es así, hasta que se va el último cliente. Como te contaba anteriormente, tenemos una variedad de productos que hace que podamos estar todo el día. Incluye el desayuno, el mediodía tenemos un menú ejecutivo que ofrecemos, por la tarde también tenemos meriendas con tortas que a la gente les gusta mucho. ¿Ese licuado de qué? Este licuado es de kiwi. De kiwi, sí. Este licuado particularmente lo está en la carta por un cliente. Siempre venía y pedía una combinación así. Y así que lo agregamos a la carta y lleva el apellido de ese cliente. Ah, mirá vos. Sí. No es algo normal eso, te digo, de que... Pero nosotros tratamos de cuidarlo. ¿Como Buskowski? Sí. Claro, tal cual. Yo digo, mediodía, merienda y después la noche. O digo, en Santa Fe, tardecita, ¿arrancan con la cerveza? Sí, tenemos una oferta de cervezas tiradas. Y bueno, también aperitivos para la tardecita, como decís. Hemos ahora agregado un rincón birrero, por así decirlo, en la vereda, con banquetas altas, como gusta ahora. Y bueno, más llegando la hora del hambre, digamos, tenemos para ofrecer pizzetas, sándwich, tablas. Las tablas son una de las preferidas de la gente. Y bueno, además encontramos nuestro producto estrella. A ver. El chivito uruguayo. ¿Chivito uruguayo? El chivito uruguayo. Yo digo que en Santa Fe no sé si hay algún lugar que haga chivito uruguayo. Mirá, yo por lo que he visto no. Justamente estuvimos trabajando mucho en el tema y dijimos, bueno, a ver, ¿qué le falta a Santa Fe? Y el argentino es muy de ir a Uruguay también, entonces dijimos, nace el chivito uruguayo que hoy en día tiene una aceptación increíble, lo podés ver por las redes sociales. ¿En qué consiste el chivito uruguayo? Si lo tenías que describir, ¿cómo está conformado, digamos? El chivito uruguayo es un clásico de Uruguay, propiamente dicho. Entre panes, se caracteriza por ser muy cargado. Nosotros tenemos dos variedades por el momento, más adelante vamos a agregar una más. Pero esas dos variedades son de bondiola o entrecot. El de bondiola lleva... La principal diferencia entre los dos es que el de entrecot tiene huevo. Pero se caracterizan los dos por dos capas de carne. Ah, mirá vos. Medio con jamón y queso que los divide, digamos. Y además de, bueno, rúcula, lechuga y otros ingredientes que hacen al sabor de... ¿La bondiola es braseada?
Sí, la Rosiana. Mirá vos. Sí, tal cual. Que le da un gusto totalmente distinto. Totalmente, sí, sí, sí. No, es algo muy... Tenés que probarlo, tenés que probarlo. Tío, la próxima, yo no sé si a vos se te hacía agua la boca, pero a mí sí, cuando lo nombraba y me lo comentaba, y eso que son casi las 12 del mediodía. Yo digo, ¿algún exigente o cualquier que no le gusta alguna de las cosas se lo puede sacar? Por ejemplo, el chivito. Sí, mira, no me gusta el jamón, sí. No me gusta el tomate, no me gusta la rúcula, sí, o huevo. Tal cual, eso. Eso ha pedido a gusto del cliente. Siempre estamos escuchando al cliente, obviamente, sí. Acá las chicas toman el pedido y si a una persona no le gusta la rúcula o no le gusta, o te dicen, no, mira, yo no quiero con huevos, se saca. Sacar se puede sacar. Después ya viene muy completo. Como para agregar cosas no viene muy completo. Hasta casi para compartir, te diría aquel. Sí, sí, además tiene un tamaño bastante importante como para compartir. Hay muchas parejas y demás que vienen y lo comparten. Después están los más lotones que sí, se lo comen entero. Yo te voy a decir, los más egoístas. Sí, además sale con una cazuela con papas, así que. Sí, sí, muy rico. Y bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Además, yo digo que tienen algo usted aquí, que es la Uchava, con la avenida. Bueno, vos comentabas los de las sillas altas, digo, que hace que invite a la gente, bueno, en esta época de por lo menos hasta abril o hasta casi marzo, porque siempre el verano se extiende un poco más, que la gente esté afuera. Claro. A tomándose, sí, digo, sí, sí. O tomar un café, como están comiendo justo un desayuno, señor. Sí. Como tomar una cerveza, como tomar un trago. Tal cual, acá la tardecita es increíble, el boulevard es el punto de encuentro astronómico, digamos. La gente sale a boulevard y eso nos da a todos un plus extra, digamos. O sea, es muy lindo. Nosotros pudimos aprovechar esta esquina que es hermosa y bueno, hoy en día está, como vos ves, está lleno. Sí, así que bueno, vamos por más ahora. ¿También hacen promociones? Sí. Vi que había una promoción de sándwich liso que por ahí en una de las mesas. Sí. Todos los días hacemos promociones. Tenemos todos los días algo para cada momento. O sea, a veces, por decirte, sale un café con leche con torta. También tenemos happy hour de lunes a miércoles fijo. ¿A qué hora son los happy hour? Los happy hour los hacemos de 19 a 21. A veces, en ese horario. A veces los más exigentes nos extienden un poquito, claro, el horario, pero siempre más o menos en esa franja horaria. Y después todos los días, como te digo, estamos tratando de armar combinaciones. Como vemos que la gente pide, por ejemplo, el licuado y el tostado, bueno, tenemos siempre el licuado y el tostado en una combinación, cosa que la gente tampoco tenga que decir cuánto me sale, sino ya tiene el precio armado, claro, como para que... El pueda... combo, digamos, el paquete. Claro, el combo sería en ese caso, sí. Yo digo que algo muy importante, y vos recién lo decías, digo, de esas combinaciones, yo creo que también hace a que a la frescura y a la calidad del producto, ¿no? De ir armando en base a lo que se tiene, a la estación del año, que son cosas que ya tienen armado o ya hechas o cocinadas, sino no, que es la idea de ir haciéndolo en el momento. No, acá vamos elaborando todos los días para el día y esto sale todo, como lo ves acá, sale todo fresco. Todos tenemos opciones saludables también, desayunos con frutas, combinaciones, así que por ahí a las chicas les gusta mucho, digamos, la fruta combinada con un café con leche. Alguna ensalada. Opciones intactas también. Ah, tenemos, sí, como para que la gente también se sienta incluida digamos, en nuestro bar. Además, muy, muy interesante, digo, es... la onda y la artística, por decirlo de una manera, con lo que armaron también el local, ¿no? Sí, la verdad que ha quedado muy lindo y bueno, inclusive para invierno tenemos pensado agregar un rincón literario en el cual va a haber una serie de libros de nuestro querido Bukowski, como para que la gente también se vaya enterando, lo conozca. Así que bueno, tenemos un montón de proyectos y vamos llevándolo a cabo a medida que vamos pudiendo. Gonza, gracias por estos minutos, felicitaciones. Ya hemos venido a grabar con un invitado,
vimos una de las picadas que hay, así que sabemos que la calidad del producto es muy buena, así que bueno, invitamos a todos que vengan y conozcan esta esquina, digo, desde la mañana, desayuno, para almorzar, merendar, pasar la tardecita a Santa Fecina, digo, con una cerveza tirada o con un trago, un aperitivo, y después ya cenar, te digo, tenés el combo perfecto. Sí, sí, la verdad que, como te decía, tenemos para todos los gustos y todas las edades, porque acá viene gente de todas las edades y tratamos de que esté, que lo disfrute, que esté cómoda, así que, bueno, gracias a ustedes por venir y los esperamos siempre. Invitamos a la gente que no nos conozca a darnos una oportunidad y a, no se van a arrepentir. Gracias, Gonzalo. No, gracias a vos, Maestro. Con Gonzalo, charlando aquí, uno de los encargados que tiene Busconqui, en Boulevard y Mitre, en esta esquina, en esta tradicional esquina, donde, como decíamos recién, desde temprano de la mañana hasta las últimas horas de la noche o principios del día siguiente, uno puede venir a hacer todo, a desayunar, a almorzar, a merendar, a tomarse una cerveza y después a cenar aquí en Busconqui, en Boulevard y Mitre. Lo recomiendo.